Hola a todos chicos y chicas, aquí Buena Let's comentando en un nuevo video de Zombie Tsunami. Este juego se trata básicamente como de correr y todo eso, pero este es de zombies, es como un ataque apocalíptico zombies. Y tenemos que ir comiendo personas y tratar de batir un récord. O sea, este juego es infinito, es tal igual como, ¿cómo es? Uno de los que he subido, se me olvidó, como Karma Room, algo así. Pero, o sea, solo que se ve en 2D. Y obviamente, o sea, es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Va ganando monedas y eso. Uy, cuidado con la mina. Dios mío, las minas. Ok, vamos. Cuidado con el auto. ¡No! ¡Mataron a Juan! ¡Juan! ¿Por qué? Grafiteros y todo. Me salieron. ¡No! ¡Tobías! ¡Bien! Más amigos. A estos pequeños los voy a llamar los pequeños retards. Ok, vamos a ver. Esas cajas, cada una tiene poderes especiales. Como ven ahorita tenemos un tsunami. ¡Un señor tsunami! ¡Wey! ¡Wey! ¡Vamos! O sea, no nos puede pasar casi nada. Obviamente es por tiempo limitado el tsunami. Y cada vehículo, digamos, capaz ahorita nos encontramos un auto y ahorita lo verán. Arriba nos dicen cuánta cantidad de zombies tenemos ahorita y me explotan casi 900 ahí, pam, pam, pam. No, tampoco tanto la exageración, pero o sea, sí me explotaron bastante. Hay vehículos que te solicitan un... ¡Qué cago! ¡Que se me mueren todos! Ok, cómete a 15 civiles, ok. Se hacen misiones igual como todo juego. ¡Oh, damn! ¡No! María y Sofía se fueron ahí. Ok. Chamo, lo peor es que no se distingue si es mujer o hombre. Ok, ahorita van a ver. Ahorita voy a personalizar un poco los personajes. Mira, el Giant ZS. Ven, como ven ahí decía 8000. Me cago que se me muere un zombie. 8000, pero como teníamos este láser, no los cobraron. Pero normalmente es así. Bien, los militares. Otros más. Ok, normalmente es así, te van pidiendo un cierto requisito. Me cago y se van todos. Ya va, voy a hacer un pequeño corte que están tocando ahorita, como escuchan la puerta de la casa. Así que ya vengo y les sigo. Ok, ya regresé. Era que mis padres habían dejado las llaves, no habían llevado llaves y habían salido, entonces tenía que abrirles. Ok, va, lo que les iba a mostrar, las misiones, ok. Esto, el mercado, acá. Le damos la bienvenida al mercado, ok, ajá. Oh, accesorios, bien. Mejoras, sí, para mejorar los zombies. No tengo la plata, perfecto. Ok, vamos a comprarle este accesorio. Ok, gorra de zombie, vamos a ver si nos sale. ¿Ves? Y ahora tenemos una gorrita. Depende de lo que compremos, nos va a salir. O sea, digamos que si le compro esta gorrita y digamos un pelo hippie, van a salir unos zombies sin nada. Creo que este no tiene nada. ¿Ves? Este no tiene sombrero. Van a haber otros que le salga digamos pelo hippie. Y hay otros que les va a salir el sombrero de zombie. Así que, o sea, se pueden comprar todos los sombreros, igualito a los zombies les van a salir. ¿Qué pasa si se muere el que tiene el sombrero? Bueno, puede salir otro con sombrero. No sé si ahorita va a salir, así que no se esperen nada. Ok, vamos a ver. La rubia. ¡No! ¡Damn! Que me lo matan. Ok, vamos. ¡Vamos, retards! ¡Vamos! Los pequeños retards. Ok, vamos a ver qué superpoder nos sale. Gol, este es buenísimo. Porque, digamos, las minas, autos y todo eso se vuelven de oro. Mira. ¡Jua! ¡Money, money, money, money! Aunque sí son un poco lentos y les cuesta saltar un poco a estos pequeños retards de oro. Ok, vamos a ver qué nos espera. Mira, la gente montada encima. No, me cago, pensaba que tenía lo del oro. El poco de gente ahí montada encima de las casas. Y mira, al tipo de allá atrás se lo van a comer. No, me van a comer. Me cago en todo, ayuda. Y el otro alzando la bandera en vez de ayudarlo. Esperando un avión que nunca va a llegar. Yo siempre me he preguntado, ¿por qué en los apocalipsis zombies? O sea, ustedes saben que existe un ejército y todo eso. O sea, sí, se pone a proteger al presidente. Pero, o sea, en toda película de apocalipsis zombies, o sea, el ejército nunca hace nada. O sea, casi nunca aparece. El UFO es demasiado bueno porque te va generando zombies, como ven ahorita.
O sea, te van generando zombies poco a poco, pero me matan más rápido. ¿Ves? Ahora me salió otro con sombrerito. Yeah. Ok, ajá, como les decía. O sea, yo no entiendo por qué, o sea, el ejército, o sea, porque el ejército tiene naves de esas, o sea, las bichas que, o sea, las de bombas atómicas y todas esas, o sea, no juro lanzar una bomba atómica que se queda el último. ¡No! O sea, no juro lanzar una bomba atómica que mate a todo el mundo, pero o sea, yo me refiero al momento, digamos, o sea, tienen tanques y todo, ¿Cómo no usan un tanque contra ese poco de zombies o algo así? Que la gente se vaya subiéndolo. Bueno, es que tampoco, pero... O sea, con el poco de tecnología que tiene una base militar y todo eso. O sea, yo siempre me he preguntado por qué el ejército nunca hace nada en esas películas. O sea, tampoco... O sea, yo sé que hay algunas películas y digamos, The Walking Dead, que ya van a sacar... O sea, la segunda parte de la siguiente temporada, que ya estoy esperándolo. Porque me gusta demasiado esa serie. ¿Cómo es? O sea, el ejército, o sea, casi nunca aparece, casi nunca. Y yo no sé por qué la gente, o sea, nunca termina de ir, digamos, a un lugar del ejército o algo así. O sea, porque un lugar de esos, o sea, puede un poco que esté minado o algo así. O sea, no minado en el sentido de... O sea, minado en el sentido de zombies, sí, puede haber. Pero dependiendo de las armas que tengan, tal vez se puedan defender. Pero adentro de una base militar, o sea, ¿qué no hay? Hay ametralladoras, escopetas, lanzagranadas. O sea, hay de todo, es una base militar, o sea, por favor. O sea, eso es uno de los principales lugares. O sea, yo en un apocalipsis zombie, si llegara... O sea, obviamente no va a ocurrir. Bueno, no sé si llega a ocurrir. Digámoslo así, yo los lugares que tengo pensado es, número uno, una base militar. Número dos, un centro comercial. Número tres, un supermercado, aunque muy poco. O sea, tiene que ser un supermercado, o sea, que uno empiece en el supermercado. Oh, mira, los balloons. Este es uno de los poderes que menos me cuadran porque, o sea, son súper incómodos. Me cago, véngase. ¡No! Me lanzo contra las minas así, todo tonto. Ok, cómetelo pues, de una vez, tío. Ajá. Y número 4, ¿cuál era la otra acción? A irme a las montañas, o sea, lejísimo. O sea, a un lugar tienes que también tener pensado. En un lugar, o sea, que sea un pueblo casi desolado. Me cago y me lanzo justo ahí. O sea, un pueblo que sea, en mi opinión, o sea, que tú sepas que haya comida y todo eso, pero que no sea un pueblo así que había muchas personas y todo eso, porque al momento, o sea, de una infección y eso, o sea, hay menos zombies y te tienes que encargar de menos zombies. Pero obviamente, o sea, uno, yo lo digo muy sencillo aquí, pero eso llega a pasar y, Dios mío, te quedas loco. Ok, vamos a ver, vamos a hacer la última corrida, a ver cómo nos sale. Quería agradecerles también porque ya somos los 100 suscriptores y tal como comenté en el video anterior de Clear Vision, que los invito a que lo vean. ¿Cómo es? Ya somos 100 suscriptores, ya estoy preparando el especial. Dentro de poco tendré el especial que todavía, o sea, lo estoy preparando todavía para subirlo, que todavía no lo tengo hecho, pero tan pronto lo tenga hecho lo voy a subir. ¿Y cómo es? Sí, y eso es... Oh, me lanzo así, justo, los cuatro así, en filita, hacia abajo. Bueno, espero que les haya gustado el video. Si les gustó, suscríbanse, denle like y comenten. Si tienen alguna duda o recomendación, pónganmelo en los comentarios. Si tienen algún juego que me recomienden, por favor, que sea básicamente gratis para que yo lo pueda descargar. Porque me cuesta un poco al momento de que sea pago, porque hay algunos juegos que yo subo pago, pero o sea que yo ya los he descargado de antes o algo así. Entonces, espero que les haya gustado y nos vemos hasta el próximo video. Adiós.